Hola amigos de YouTube, mi nombre es Gonzalo y este es mi canal Black Baron FPV, en un día un poco nublado, pero que si Dios quiere nos va a permitir correr, porque tal como se prometió, estamos acá en la primer carrera del año organizada por la gente de Drone Racing BA. Tenemos un montón de pilotos invitados, amigos muy queridos de acá, de Buenos Aires, de distintas provincias del país y de otros países que nos han venido a visitar. Vamos a ver un poquito más de este evento, que es una gran fiesta de los drones de carreras para todos nosotros. Muy bien, estamos acá todavía en la carrera, la primera del año de Drone Racing BA, que es una gran alegría. Está saliendo una de las últimas, una de las primeras mangas, creo yo, clasificatorias. Unos rerun que faltaban. Y estoy acá con el amigo Felipe Prieto, que nos visita desde Chile. Él, bueno, es un gran piloto, muy experimentado, ha estado en varias competiciones internacionales. Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Bruce. Tenía una consulta para vos, Pipe, ya que estás acá y que participaste de varias carreras a nivel internacional, de muy, muy, muy buen nivel. Quería que nos cuentes cuál es tu opinión de Drone Racing BA, las carreras que estamos haciendo acá en Argentina. ¿Qué crees que es el punto fuerte, lo interesante para venir a competir acá? ¿Qué le dirías a quienes están pensando en participar en próximas carreras acá en Drone Racing BA? ¿Cuál es tu visión de esto que se está haciendo acá? Acá los chicos, ejemplo, comparado a lo que fue el año pasado, se nota que el nivel ha subido muchísimo. Ejemplo, ahora hay pilotos muy competitivos, como las ganas de venir, ejemplo, de medirte contra pilotos más experimentados. Es la opción acá, pueden estar, ejemplo, tienen carreras buenas en Chile, o sea, en Argentina. Pistas como esta que está increíble, está súper rápida. Te permite mejorar tu habilidad como piloto, competir contra otros, medirte, compartir. O sea, una experiencia buena. Si pueden venir a compartir acá con su gente, háganlo. La vista está increíble, el evento es buenísimo, está bien organizado todo, así que un 7. Felipe, yo tengo una consulta más para vos, para compartir con los seguidores del canal. Vos, como piloto experimentado y como piloto que está siendo esponsoreado en este momento por distintas marcas y que estás viviendo de esto, puede ser, entendí bien, estás medianamente dedicándote profesionalmente. O sea, me dedico de forma profesional, pero igual sigue siendo hobby. Hasta tengo el sponsor de una marca que es de batería, que es Caelipo, la bolera. Y me ayudan harto, ejemplo, cada vez que yo gano me mandan baterías gratis como para que yo me incentive a correr más, a competir más. Estoy ahora buscando sponsor de, ejemplo, de Runcam, hablando con gente de Xenova, sacar como piso de más productos y que como el hobby no sea tan costoso hasta ahora. Es un poco costoso lo que es tanto, ejemplo, viajar, mantenerte competitivo, que si quieres competir tienes que darle, entrenar, no puedes, por ejemplo, ya tienes que ir cambiando motores, que hace que con los que estás corriendo, claro, se actualizan, tú te vas quedando un poco atrás, puedes tener la habilidad, pero llega un momento en que, por muy hábil que seas, necesitas una máquina nueva, ya es como que tienes que hacer el cambio. O sea que vos dirías que es determinante, digamos, llegar a un nivel en el que uno le permita conseguir un sponsor o alguien que te pueda ayudar a entrenar para alcanzar un nivel realmente profesional, o podría conseguir sin sponsor. O sea, se puede sin sponsor, es un poco más caro, pero ejemplo, la meta de esto es, ejemplo, que tú puedas volar tu máquina que tienes, sacar el máximo provecho y con eso darle, ejemplo, no sacas nada con estar cambiando, ejemplo, hace algo nuevo, lo compro. Tener una máquina buena, sin habilidad,
no te hace mejor piloto. Mantener una regularidad, sí, por ejemplo, en el equipo. Yo hay drones que los cambio una vez al año. Claro. Vuelo con el mismo setup todo un año, toda una temporada. Entreno con eso, me acostumbro a mi drone, sé que, qué tan rápido anda, cómo reaccionan las curvas. Y tengo una noción de que ya, este drone vuela así, lo máximo que es, anda es así. Y lo comparo, si es suficiente para correr y competir contra otro, no es necesario cambiarlo. Así que. ¿Cuánto vuela Felipe Prieto por semana? Para mantener un nivel más o menos importante, ¿cuánto volás por semana? Yo en la semana lo que hago, entreno solo los fines de semana porque no tengo tiempo durante la semana. Y estoy volando a lo más, yo creo, unas 20 pilas por día, son 40 pilas a la semana, yo creo que el fin de semana los dos días. Cuando hay carreras más grandes, pueden ser hasta un poco más, hasta 50, yo creo que serán con las baterías que vuelo en un fin de semana. Y la semana lo que hago es usar los simuladores. Perfecto. Y ahí saco stick time. Que al final, lo que no puedo volar durante la semana, lo suplo con simuladores, no es lo mismo, pero te genera stick time, puedes conocer, por ejemplo, pistas distintas que no son lo que tú vuelas habitualmente. Y tienes un poco más de noción de lo que estás haciendo, de cómo reacciona, por ejemplo, versus otra pista, cosas nuevas que tú no estás acostumbrado. Bueno, Felipe, te quiero agradecer mucho el habernos acompañado acá en el canal. Siempre es una alegría volar junto a ti. Y bueno, que nos hayas dado estos consejos para poder mejorar nosotros nuestro nivel, los que más o menos volamos a un nivel más jovista, no tan profesional como el tuyo. Y es una alegría tener a los amigos de Chile acá en Argentina. Felipe, muchísimas gracias. Seguimos viendo un poquito más de esta carrera y vamos a ir entrevistando a otros pilotos también. En las regionales de Drone Racing BA están cerrando los números en este momento para saber quiénes pasaron a cuartos de final. Yo por ahora vengo zafando, cometiendo algunos errores, pero puliéndolos muy de a poquito. Se está viniendo la noche y ya están comenzando los chicos a instalar todos los LEDs en la pista para que tengamos la pista nocturna. Esperemos que el clima nos acompañe y que no vaya a alargarse a llover y nos corte la experiencia. Pero bueno, hasta ahora viene muy muy bien esta carrera de Drone Racing BA. Me acompaña el amigo Martín Pérez, dronoso, un gran personaje del Club Ciudadela. ¿Se sigue llamando Ciudadela o no? Palomar, ha cambiado el nombre. De Malvinas. Bueno, contanos un poco, justamente ese era el motivo, aparte de compartir un rato con vos en el canal, quería que nos cuentes un poco sobre tu club, lo hemos nombrado en alguna otra edición de Black Baron, y la gente que está mirando y que quiere acercarse, que quiere aprender, aparte de CCD, sabemos que está el club tuyo. Contanos un poquito de qué se trata tu club, dónde lo pueden encontrar, cómo son las modalidades para aprender ahí adentro, para aprenderse, etc. En lo que es el club, está ubicado prácticamente al lado del nuevo aeropuerto, ¿sí? El famoso Flybondi, sí, en la bajada de Erkin. Acceso este, ahí está el club, es un club de aeromodelismo, el cual tiene helicópteros, tiene aviones, tiene drones, tiene planeadores y están los U-Control también, ¿sí? Es un club que lo que es cuadra hace un año y medio, está un poquito más, y bueno, se está tratando de lograr tener esto directamente todos los días. De hecho, tenemos una pista la cual está siempre habilitada todo el día, hay parrilla, hay un buen quincho, se pueden ver varias actividades, entonces obviamente estamos llamando a socios a que vengan a conocerlo. Siempre la primera vez que vienen como invitados, sí, bueno, obviamente después... Yo tuve la suerte, perdón que te interrumpí, tuve la suerte ayer de estar como invitados en este club y la verdad me sorprendió. Yo mi primer vuelo radiocontrol lo hice en este club cuando era el Ciudadela, como decíamos recién, y es impresionante el cambio y lo que han logrado los chicos en tan poco tiempo en el espacio en el que se están desarrollando las actividades. La verdad es buenísimo. ¿Cómo hace alguien si quiere acercarse y hacerse socio de este club? Mira, directamente vienen al club, ¿sí? Ahí siempre hay alguien en la puerta para entrar, bien, por lo cual vienen, se presentan, vienen a qué quieren ver, si aeromodelismo, si lo que es aviones, si lo que es helicópteros. ¿Hay algún horario? No, todos los días abiertos, siempre hay socios. En el horario que vayas en la semana es más complicado, ¿sí? Es más conveniente ir un sábado o un domingo. Sí, se puede ir en familia, hay lugares para hacer camping, hay para hacer asados, así que está muy bueno. Así que atentos, como dijimos, quienes quieran acercarse al Club Aeromodelista Ciudadela, bajada de Erqui. Exactamente. Al lado de la base aérea del Palomar. Exactamente. Ahí tienen la entrada, Club Aeromodelista Combatiente de Malvinas. Exactamente, si no que me busquen por el Instagram de Dronoso y directamente yo arreglo con ellos y vienen. Ahí está, Dronoso en Instagram, a revisarlo.
notificarme de que pasé a semifinal, que seguramente vamos a tratar de mejorar un poquito los tiempos ahí. Y en este momento estoy por hacer de juez de una carrera de semifinal ya. No sé de quién, pero bueno, me voy a hacer de juez y les cuento en un ratito cómo sigue esto. Nuestros bomberos de Drone Racing, vea, acaban de apagar el incendio. Tenemos acá a un testigo. Morimos, cuéntenos, morimos. ¿Qué sucedió? Ah, los chicos saltaron rápidamente y salvamos el parque. ¿Cómo surgió el incendio? No sé qué pasó, amigo. ¿Cómo surgió el incendio? Se pudrió todo. Se te cayó la torre, igual, en medio fuego artificial al piso, tirante. Cosas que pasan. Salimos todos corriendo. Se incendió. Una de las, no sé qué se incendió, pero quedó ahí prendido fuego. Y todos corriendo para apagarlo. Fantástico. Buenas noches, amigos de YouTube. Les habla Guy Nardín. Y este no es mi canal. No es mi canal, señores, sino es el canal de Black Baron. Ahora, lo estoy reemplazando al señor Black Baron. Porque, señores, estamos participando de la final de la Championship Cup de Hydra en Argentina. Y el señor Black Baron, a quien tenemos ahora aquí, es finalista. Finalista argentino, señores y señoras. Esto es increíble. Así que estamos haciendo aquí el reemplazo periodístico. Señores, esta final está compuesta por dos pilotos argentinos, el ya mencionado Black Baron y Chaco Algarañaz, un cordobés. Revelación. Al fin tenemos acá a un cordobés compitiendo en Buenos Aires y realmente ha demostrado que merece estar en la final. Un gran piloto. Para Felipe. Y tenemos también, porque esta final es regional, a dos pilotos chilenos. Así que es una Argentina-Chile esta final, señores. Es una Argentina-Chile. Está Carlos Harman aquí. Carlos Harman y el señor Felipe Prieto, alias Fido. Excelentes pilotos chilenos también. Tranquilo viniendo ahí, consistente, y pudo completar las tres vueltas, por lo que queda en segundo lugar. Así que excelente. Todo esto les cuento, la final son dos carreras y la posición en la que salís en la final suma puntos, así que cuanto más altos son en la tabla, más puntos sumás. Salís primero, sacás 3 puntos, sacás segundo, sacás 2, salís tercero, ganás 1, y si salís último, 0 puntos. Así que excelente. Vamos a esperar la segunda carrera. Cortamos por ahora y vamos a ver qué pasa en la segunda carrera. Crucemos los dedos. Bueno, señores, tengo que contarles que hubo un cambio, un pequeño cambio que tenemos que mencionar. Resulta que Chaco, que se había caído, en realidad Chaco había tenido interferencia video confirmada por el juez, así que eso significa que el señor Chaco va a ser un recupero de su vuelo, de su hit. Va a volar solo en este momento para recuperar la vuelta. Parece haber hecho un buen tiempo. Vamos a ver qué dice la telemetría. Terminó Chaco. Ahí viene el tiempo. A ver, señor juez.
ocurra ninguna final, ¿no? Se preparan de nuevo los jueces, por favor. 1:44. ¿Ah? Los pilotos. Eso significa. Corremos siempre, borramos. No se borra ninguna, cuentan las dos. Cuenta las dos, sí. Sí. Muy bien, Gonzalo Godoy hizo mejor tiempo. 1:38, Gonzalo Godoy. O sea que Godoy mantiene. Gonza mantiene, Black Baron mantiene la posición. Mantiene la posición. Eso es porque, bueno, Chaco estaba yendo muy fuerte, pero claro, ir fuerte hace que cometas errores. Black Baron, mantuviste la posición, ¿eh? 1:38, 1:44 hizo Chaco. Chaco iba demasiado fuerte y eso hacía que cometía muchos errores. Entonces tenía que volver. La hecha la hizo varias veces, el rombo final tranquilo, también. O sea, lo mismo, señor. Tranquilo. Precisión, mantenga precisión. No es momento de cambiar y probar tácticas nuevas. Precisión. Vamos. Pasar el rombo, Vega la vuelta al árbol, despacito, tranquilo, no te apura nadie, recta final, despacito, solamente tenés que pasar. ¡Ay! No pasó la llegada. Vamos, despacito, apunte, tenés que embocar nomás. ¡Pasó, señores! Muy bien, Black Baron, segunda posición, carajo. Boludo, esa llegada, con toda la adrenalina, la llegada esa, boludo. Sí, boludo, Dios mío. Están por decir las posiciones finales. La premiación. En cuarto puesto, después de una increíble actuación de todo el día, Carlos Harman. Muy bien, Harman. Carlos. Muy bien. Vamos, Harman. Vamos, que no decaiga, Harman. Carlos Harman. Qué grande, De Córdoba, ¿dónde está Córdoba? Hola. Qué grande, Chaco, boludo. Muy bien, Chaco. Revelación. Chaco. Segundo puesto. Revelación también. Black Baron. Muy bien, Black Baron. ¡Qué grande, Black Baron, boludo! Segundo puesto. Ahí, firme. ¡Qué grande, boludo! Vamos. Muy bien. Vamos. Excelente, Black Baron. Vamos, Barón. Muy bien, Barón. Excelente. Bueno, a ver. Felipe, por supuesto, Fido. Campeón. Número 12 del mundo, señoras y señores. Tenemos el gusto de traerlo acá en Argentina, de tenerlo con nosotros. Un orgullo sudamericano. Qué grande. Muy bien. Qué grande, Fido. Black Baron, ven un segundo. 2018. El señor Black Baron, segundo lugar. Segundo con el Helix, impulsa, no sé, Helix. Qué grande, impulsa ahí. Ahí, buenísimo. Excelente, Black Baron, revelación, Costó un montón. Contanos, ¿qué sentiste? ¿Cómo estuvo eso? Y fue raro, no me lo esperaba. Y porque siempre caía y terminaba ahí en la semifinal. Entonces llegar a una final fue como todo.
todo. Increíble, todo increíble. Bien. Además, consistente, volando siempre seguro, sin apurarte, preciso, mantuviste tu precisión. Ah, eso fue excelente. Por lo menos de no caerme. Y terminó rindiendo. Sí, exactamente, exactamente. Los nervios son clave en una final como esta. Sí, vos lo pudiste. Todo, me ayudó, vení, vení, falté, pudiste dominarlo, muy bien, ¿sí? Che. Mi amigo también, del Bargertín. Excelente, Bargertín ahí tomando podio, la puta madre. Muy bien. Bueno, che, felicitaciones, che. Gracias, gracias. Te entrego el mando de tu canal. Y tenemos revelación también como youtuber acá en el canal, el amigo. Yeah. Un placer. Bueno, ya está, listo, tenemos acá... Cuando quiera tengo para... Sí, la suplencia. Nos vemos. Bueno, nos vemos.